Ecopetrol, mediante un comunicado a la opinión pública, ha rechazado lo que califica como retención ilegal e indebida de un equipo de subsuelo en el corregimiento del centro. Ecopetrol rechaza contundentemente la retención ilegal e indebida de uno de sus equipos de subsuelo, Fran 4074, que fue interceptado por líderes de la Unión Sindical Obrera, quitando la custodia y tenencia del equipo, dejándolo a la intemperie en las inmediaciones del club de golf en el corregimiento El Centro. De acuerdo con la empresa, en su comunicado, el equipo de subsuelo ha sido retenido, y señala la compañía que ha sido un acto promovido por la Unión Sindical Obrera USO. Dichos actos configuran un abuso al derecho de la ejecución de la actividad sindical, una clara violación al libre trabajo de los empleados que laboran en dicho equipo, así como al goce del derecho del uso de la propiedad para la actividad petrolera. Esta situación, según el sindicato, se origina por la decisión de la compañía de contratar los servicios de subsuelo a través de compañías especializadas y con esto generando mayores oportunidades de contratación local, así como de bienes y servicios en las comunidades del Magdalena Medio. Concluye la empresa petrolera en su pronunciamiento que la retención del equipo será puesta en conocimiento de la autoridad competente para que se adopten las medidas a que haya lugar.